in the beginning. Hola chicos, hoy vamos a resolver un problema que ha tenido el reino urbano gracias a un monstruo que trajo Bowser. ¿Trabas en el ayuntamiento? Bien. A ver, ¿qué es lo que nos tiene que decir la alcaldesa de Madrid? Digo, la alcaldesa Paulín. Uf. Madre mía. Normal que haya gente que rechace eso. Sí, te entiendo. Esos bichos me dan un poco de miedo. El combo Zumba. Ataca. Uf, he tenido pesadillas con esto. Bueno, todavía no he tenido pesadillas con esos bichos. Bien, ya hemos deshecho de los capullos. Qué susto. Qué asco, no me sirve ni para rascarme el culo. Hala, voy a arrancar estos carteles uno por uno. Madre mía. Sí, esa es la tienda física. Sin tener que comprar en estos momentos. Mientras hay gente neoyorquino que se está. No, neodoquino. Nueva Donk. Ah, que escampe. ¿Tienes de escampar? O sea, no tiene sentido. Ahí está un Goomba obrero. Pum, pium, pium. En toda vida de metal. Lo siento por esta calidad, pero así es mi vida. Y si no te gusta, vete a la mía y lo que sigue. A ver. Lo siento, camioncitos. Sé que vosotros no tenéis la culpa de que mi vida sea tan gris.
Anda, eso no lo había probado casi nunca. No, no lo probé. Esto no lo probé nunca por amor. Sí, hombre, yo que voy a ser esclavo de este monstruo. Joder. Calumnias y calumnias. Bueno, vale. Perdona a esta gente porque esa gente es buena. Pero, por favor, que no me va a suceder. Ahí están las bonitas. Oh, pobre Capi, le dejó fatal. ¡Pum! Es más que no han salido los capullos. Tengo que resolver los temas de... bueno. De este lugar, pobrecito. Ha sido invadido esto por Bowser. Y tengo ya 6 corazones, bueno, 6 oportunidades de que no me maten, por favor. Ala. Pues sí, hijo, hay que subir más todavía. ¿Qué te esperabas? ¿Que viniera una nueva esperanza? Vale, voy a ver a ese monstruo. A ver. Hola, amigo. Qué asco. A ver, para tratar a este hay que usar un tanque y darle en estas partecitas. Darle a este un montón de veces. La única desventaja de este tanque es que se recarga. Se tiene que recargar para hacer sus cosas.
Afortunadamente, yo soy el más pro. Oh, uy, falta una cabeza. Hola. Máquina robótica mal creada, derrotada. Y ala, hemos salvado la ciudad. Gran plaga en Nueva York. Nueva Donk. Ay. Bien. Ya hemos devuelto todo esto a la normalidad. Y ya todo está despejado. Normal. Oh, un nuevo comienzo para la ciudad. Bueno, antes de que esta mujer nos cuente su vida, pues. Pues ahora, ya está. Venga. Ya sabemos todos que no tenemos energías necesarias. Que bueno, nos faltan 13. Hay unos retos interesantes. Y entre ellos es saltar a la comba. Mira, lo voy a hacer. Voy a intentar conseguir 100. Si saltas 30, consigues una arma. Si saltas 100, tienes otra. Ya hemos conseguido 30 saltos. ¡Ah! Venga. Una revancha. Mirad, aquí hay un celoso. Me pregunto si alguien habrá dado 100 saltos seguidos alguna vez. Pero ya hice 30, ahora voy a hacer 100. Por cierto, este perfil no es mío oficialmente. Solamente lo utilizo para ir a Nintendo eShop. En el mío ya conseguí más de casi 700 lunas. Ni caso. Otros retos interesantes. Bueno, esto no es un reto en el que te puntúan. Y se encuentra la luna dentro. En este reino hay cosas interesantes. Me gustaría probarlas algunas. Las más impresionantes antes de completar un objetivo. Por ahí no, gracias. A veces que no.
Oh, otra cosa interesante. Vamos a controlar a este humano. Ya que vamos a... Solamente vamos a controlarle para... Porque el humano tiene el coche dirigido. Vamos a controlar al humano controlando al coche dirigido. ¿Qué extraño, no? Pues no. No debe ser extraño. A ver. Oh, y vamos a hacer una cosita que es similar a la que acababa de hacer. Mira. Desafío se ha dirigido. Bien. Y obtenemos una luna por ello. Por cierto, podemos ver. Podemos comparar nuestros resultados con los de los demás. A no ser que mi red sea asquerosa. A ver, estoy en posición 29.619 junto con los demás. Que están por ahí. Y ahí está el top 20. Sí, 20. El primero es un real. 21,43 segundos. Ah, y el desafío de comba. He hecho 56 saltos. No tengo amigos en el perfil que acabo en el que acabo de jugar. Madre mía, lo que han hecho para construir esto. Vamos a sentarnos frente a alguien. Vamos a sentarnos con alguien. El pobrecito está solo. Pobrecito. Amigos de banco. Oh, hay una sorpresa. La moto. Madre mía. Hay un mensaje subliminal en todo esto. Por favor. Ese mensaje es que esto es el GTA. Sí, hay gente que llama a este Mario GTA. Yo lo llamo unas cuantas veces el GTA 6. Porque bueno, el GTA 6 no lo han sacado. Y no creo que lo saquen. Oh, vamos a hacer un reto. Oh, bien. Me merezco esto. Ahora, he aparcado tu mo mi moto, así que. A ver, si no tengo nada más que enseñar, pues... A ver, mi objetivo principal. A ver, ¿os acordáis del famoso juego del sombrero que estaba en el reino de... en el reino de las arenas? Pues aquí está eso. Ha adquirido fama internacional. No sé si esto os lo dije.
Hala, he ganado una luna. Venga, ahora vamos a cumplir un objetivo, ¿vale? A ver, vamos a ver lo que hay ahí dentro. No hay nada. Solo hay una persona y ya está. Menos mal que no destrozamos este lugar. Ya me que me importa. Pero bueno. Vamos a reclutar cuatro instrumentistas. Y entre ellos, el batería. Batería reclutado. Solo 13 personas. Bien, ya tenemos a nuestro primer instrumentista reclutado. Vamos a por el segundo. ¡Ey! Vamos a hacer un reto. Si llevo los... A ver. En esta parte de por ahí hay un instrumentista. Es un guitarrista. Si hago 100 saltos, me irá por otro. Pero si fallo y no tengo 100, pues me voy a por este. A reclutar a este. Venga. Bien, ala, 100. Dios. Venga. Me voy a por otro. Y después voy a por el guitarrista. Afortunadamente solo me está... Al que, bueno, se puede llevar el tercero, pero le pido a que hice 100, pues... Oh, de verdad me he puesto una moto. Pero bueno, igual. Venga. Bajista reclutado. Cazatalentos. ¿Pero en qué sentido? Ahora hay más de 17 personas. Una de más de 20. Ahora voy a por el tercero y penúltimo.
Bien, guitarra está retoque. Ya hay más de 20. Bueno, 30, aproximadamente. A ver. El último, pues, está encima de un edificio. Antes de buscar al último, vamos a plantar esto. No soy malo, ¿eh? Les dejo a los demás ensayar. Ahí está el último que nos queda. Ahí estás. Trompetista reclutado. Ya tenemos a todos reclutados. Bien. Ya tenemos a todos los músicos. ¡Buf! Ojalá. Pero no. A ver. ¿Qué le pasa a esto? A ver, ¿qué nos quiere comentar el señor? Mira, es verdad. Pues mira, ese estequito está por ahí. A ver, ¿qué quieres, señor? Me da igual, primero tengo que echarle un ojo a esto. Ah, no, gracias. Prefiero regresar cuanto antes para... Aunque bueno, no sé. Una pequeña aventurita antes de ir a la central eléctrica o lo que sea y... Creo que sea rápido, y me voy. ¿Qué si no me contesto ya? Eso me pasa por el demasiado rápido. Claro, con el estrés. Y esa es la triste historia de cómo un hombre murió deprisa. Por una muerte rápida y dolorosa. ¡Tengo miedo! Venga, seamos atletas de los Juegos Olímpicos.
Seguramente esa aventura es algo total. Oh, sí. Ahí es donde esto se pone. Esa compleja. Por fin. Puedo arreglar un problemita. Uy, este reino es como. Forma parte de una versión de uno. Yo cojo monedas locales de momento, así que. El que quiera que lo haga, que se va. Venga, que no tengo todo el día, ¿vale? Es magia, potagia. A ver. Uy, casi me tiro. Y esa es la triste historia de cómo un hombre murió intentando salvar la electricidad después de que un monstruo lo haya absorbido. Casi muero, ¿eh? Que conste. Verbal, asimilar y sustituir. Oh. Ahí está un secretito. Te salen las cloacas. Ahí está. A ver qué hace decir la alcaldesa. Amigos, son esbirros, esclavos. No sé si esto sería mejor caso a esto, e independizarse. Madre mía, solamente dos villanitos de nada. Podría ser un jefe, ¿no? Pero estos. ¿Quién va a hacer eso, señores? Bien hecho, señor con bigote. ¿Cuál? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora sí. Bien. Algo especial. Ala. En el anual de Super Mario. Qué bien. Un festival tradicional. No, no quiero omitir esto. Gracias. O sea, la alcaldesa cantante. Uf.
Venga, antes de... Ahora, ahí está. Estoy provocando un ruido enorme. A ver. Donkey Kong. Toma, toma y toma. Adiós, Donkey Kong. Fuera. No eres nadie para nadie. Venga, eso es todo de lo que hemos pasado ahí. En Nueva York. Nueva Donk. No, gracias. Quiero hacer otra cosa. Al reino del hielo. Pero bueno, yo prefiero irme de aquí. Ha sido un placer. Bueno, adiós a todos.